30 minutos pasaron de la hora 12 en todo el país. Nos vamos con más información porque el día de hoy se van a estar presentando obras aquí en la cuenca y puntualmente en Río Turbio. Hablamos de Altiplano y de 14 mineros Memoria en Movimiento. Recordemos que lo que es el Ballet Mayor de Pilmaiquén están presentando estas obras justamente para juntar fondos para viajar al preselectivo, en este caso en Esquel, allí en Chubut. Y para más detalles lo tenemos a Robert Rebollo del otro lado de la línea. ¿Cómo te va, Robert? Lautaro y Amir te saludan. Hola, ¿qué tal, chicos? Y a toda la audiencia. Bueno, te consulto en principio por la actividad de hoy, más que importante, ¿no? Porque además de colaborar, es ver en definitiva lo que se va a mostrar, ¿no? Dentro de lo que es este preselectivo y la invitación, por supuesto, para toda la comunidad. Claro, sí, total. Así como dijiste, es colaborar y también nada, como la otra vez presentamos, estrenamos esta obra acá, está bueno como mostrar lo que vamos a llevar en representación a este preselectivo. La otra vez estuvo muy linda la energía que obtuvimos de la gente, entonces queremos juntar más, todavía más energía para poder viajar. Así es. Y bueno, estuvimos ahí viendo, por supuesto, un poco esta invitación que hiciste a través de Facebook y aclaraste y nombraste que también de ser profe y director, en este caso de esta obra, también sos bailarín. Contanos también cómo estás llevando esta organización. Hemos hablado también con vos hace un tiempito de que has estado vendiendo una rifa, cómo te ha estado yendo con eso y cómo has estado viendo a los chicos desde tu panorama como director y también como profesor. Sí, en cuanto a lo de la rifa, nos está yendo súper bien, la gente siempre colabora, así que eso está buenísimo, agradecer por estar siempre ahí al pie del cañón. Y sí, estoy como director y también como bailarín, porque tampoco me podía perder la oportunidad de representar a la escuela en donde yo comencé mis primeros pasos, ¿no? Y más también bailar este cuadro que es tan significativo para mí. Entonces, nada, no podía perderme eso. Así que nada, me sumé también como bailarín, aparte de estar como director. Y contanos, en referencia también a esta rifa, antes de seguir, por supuesto, ¿sigue la venta? ¿La gente puede seguir colaborando? Sí, todavía quedan números. Así que se pueden comunicar conmigo, con cualquiera de los bailarines o el mismo en las redes de la escuela, preguntar ahí en un mensajito y les contestaremos. Así es. Y bueno, para repreguntarte también nuevamente esto que tiene que ver con los chicos, ¿cómo lo estás viendo de tu panorama? ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo son las emociones? Y están a full, están súper metidos, comprometidos al 100. Yo soy bastante exigente con el tema de los ensayos y nada, no hay peros. Están todos, sí, vamos, lo hacemos, a qué hora hay que estar. Nada, el fin de semana tuvimos doble jornada, mañana, tarde y hasta la noche nos quedamos. Pero porque nada, todos tenemos como el mismo objetivo, enfocarnos ahí y poder lograr esta meta, ¿no? Exactamente. La idea también es esta, ¿no? Además de poder mostrarse, además de mostrarle a la comunidad acerca de estas obras que se van a estar presentando en el marco de este preselectivo, bueno, hay una entrada que es a contribución justamente, ¿no? Para que la gente pueda colaborar y también poder llegar a la meta, ¿no? De viajar a Esquel en este caso. Claro, sí es como nada, tenemos que ir hasta Esquel, como bien dijiste. Nada, los trayectos son más largos, así que nada, estamos ahí juntando los últimos pesos, por así decirlo, para nada, cubrir los gastos que van surgiendo, porque tipo uno piensa de que es solo el viaje y ya, o alojamiento y comida, y no, también tenemos escenografía, claro, que nos sale esto, que nos sale el otro, y van surgiendo así nuevos números que no teníamos en cuenta capaz. Pero todo es para mejorar, ¿no? Para ir a mostrar un buen producto. Dejar bien representados a nuestro lugar, porque como sabemos, nada, vamos a mostrar también un cuadro que es muy nuestro. Sabemos que nos arriesgamos porque vamos a otra provincia, pero bueno, es así igual los proyectos que se presentan en el Cosquín, como ponerse, recién hablábamos del otro cuadro del Altiplano, estamos claro. representando a un cuadro colla.
¿Me entendés? De la zona norte, que nosotros no somos de allá. Pero el folclore en sí, la historia del folclore, ya es así. Uno se va guiando por los mitos y costumbres de cada región y va ahí agarrando, bueno, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Así que nada, llevamos dos propuestas completamente opuestas, del sur-sur, que es acá Río Turbio, al norte, o sea, Jujuy, Así es. Salta y demás alrededores, ¿no? Así que nada, esperemos ahí que darlo todo y que se pueda llegar el mensaje, ¿no? Al jurado en este caso. Exactamente, y algo no menor, ¿no? Este homenaje que se le va a estar haciendo a los 14 mineros, una obra que ya has presentado en sociedad y que por supuesto la idea es presentarla más allá, ¿no? Y qué importante también es que a través de lo que es el arte, la danza, ¿no? Y a través de estas preparaciones, ¿no? Que ustedes vienen llevando adelante, en definitiva es esto, ¿no? Poder mostrar un pedacito de historia de nuestra cuenca al país, en este caso. Sí, tal cual. Ese fue el primer objetivo desde el comienzo, porque nada, este acontecimiento no se lo llevó nunca a la danza ni al teatro, no estoy seguro. Entonces nada, era como que bueno, ¿por qué si se hace un cuadro no sé, de un hecho histórico de la zona norte, por qué no hacer del sur? También que el Claro. resto pueda conocer lo que pasó acá, ¿no? Nada, ¿quién te dice después algún otro ballet dice, a ver qué pasó, qué fue esto, por qué no lo hacemos? Abrir la puerta, ¿no? A decir, bien, acá estamos, somos esto. Exactamente. ¿Cuándo tiene que estar viajando a Esquel, Robert? Viajamos la próxima semana, el 20 a la noche, porque viste que es un tramo medio larguito, 20 y pico de horas. Claro. Entonces, nada, el bailarín también necesita relajar las piernas y demás para estar en condiciones para la presentación. Así que nos vamos un día antes. Perfecto. Así es. Y bueno, por supuesto, esto tan lindo que decís, Robert, que tiene que ver con esta, bueno, esta unión de compañeros, de vos, que sos el director, de todo, del esfuerzo que están haciendo para, bueno, ir a representar también un poco lo que somos, lo que dijiste hace un tiempo. Así que, nada, desearte los mayores de los éxitos y invitar a cada una de las personas que se puedan acercar al centro cultural y que puedan ver estas obras que van a estar representando en otros lugares, como en este caso al norte, acá en Río Turbio. Así es, sí, estaría hermoso que puedan acercarse a colaborar y también a transmitir esa buena onda, esa buena energía que la otra vez tuvimos. Bueno, y esta vez también mostrándole las dos propuestas que vamos a tener. Nada, se van a divertir con la parte del norte, la del altiplano, la otra, los que lo pudieron ver, ya saben que va por otro lado. Pero bueno, nada, tiene las dos opciones ahí para disfrutar. Perfecto, vamos a estar atentos a ello. Robert, como siempre, gracias por estos minutos de tu tiempo y estaremos pendientes, por supuesto, de este viaje. Dale, genial. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre. Y bueno, nada, invitarlos hoy miércoles a las 21 horas en el Centro Cultural. Ahí charlábamos entonces con Robert Rebollo y esta presentación de las obras Altiplano y 14 Mineros Memoria en Movimiento. Hoy, 21 horas, Centro Cultural Reinato, Nestiero Maré. Thank you.